Este sujeto que ven en pantallas es Oliver Martín Velázquez Viloche, de 37 años de edad, quien intenta a toda costa huir de la policía agrediendo a uno de los agentes. Encima de conducir en estado de ebriedad, con grave peligro de su vida y de los transeúntes y de otros conductores que transitan a esta hora de la madrugada, agrava su situación al resistirse a la intervención y agredir al personal policial. Pese a los esfuerzos de los agentes, estos son bloqueados por los acompañantes de este sujeto, quien se identificó como abogado y arquitecto. Yo voy a exigir el máximo de firmeza y drasticidad, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, a fin de que no se escude en ningún tipo de profesión para que pueda ser sancionado. Finalmente logró ser conducido a la comisaría de La Noria, donde rindió sus manifestaciones. De acuerdo al Código Penal, este sujeto podría ir a la cárcel por incurrir en el delito de violencia y resistencia contra la autoridad. Ello le podría costar un mínimo de 8 años de su vida encerrado en el penal.